Belenitos. Este juego es cortesía de Belenitos. Se viene. ¿Qué retos les pondrán hoy? ¿Qué tendrán que hacer los chicos? Lo sabremos ahora. Chicos, posiciones todos. Pero antes les quiero decir a todos ustedes. Está Chiro, se te acabó la quincena recién, te la pagamos hace 4 días, ya no tienes que hacer. Tienes que enviar B, la letra B al 3330, B al 3330 y automáticamente te podrías participar para llevarte hasta 2000 diarios. B al 3330 para que seas un ganador, para que seas la envidia del barrio en estas vacaciones. Envía la letra B al 3330. Ya lo sabes, yo te llamaré a premiar. Y ahora sí estamos todos listos, chicos. Venimos con todo. Se viene Belenito. Está listo y preparado. Vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta. Por favor, las manitos adelante. Todos adelante. Me dice producción que no va a haber nadie atrás. Vamos, chicos. No puede haber nadie atrás. Jean Paul, no puede haber nadie atrás. No puede haber nadie atrás. Señor Careca, distancia, por favor. Distancia, por favor. Ahora sí, estamos listos. Vamos a ver a quién le toca, a quién le toca participar. Vamos a darle vuelta. Vamos a darle vuelta en este momento. Vamos a darle vuelta. ¿Qué será? ¿A quién le tocan en este momento? Vamos, chicos. ¿A quién le tocará? ¿De quién vendrá? Ahí está deteniéndose. Está deteniéndose en este momento. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ámbar! Montenegro. Tendrás Ámbar. Ay, Ámbarita. Venga, acompáñame. Tendrá que acompañarme. Porque esta deliciosa tina te está esperando. Tendrás que soportar durante 1 minuto y medio solo con la cabeza afuera. O sea, un día completamente hasta el cuello en esta tina llena de hielo. Hay muchísimo hielo, debes ver cómo está. Esto está frío. Esto está frío. Aparte, hay mucho más hielo que se le va a ir sumando a la prueba. Ámbarita, póngase una cebolla, lo que sea. Prueba que muchos no han resistido, ¿eh? Muchos no han resistido esta prueba, pero ahí viene Ámbar Montenegro. Pero Ámbar, no me va a decir usted que no se ha metido ahí en algún río, en la sierra. ¿Ya? ¿Estamos listos? Nos metemos. Se alista Ámbar Montenegro. Tiene que estar. Cuando esté hundida hasta el cuello, arranca el tiempo. 1 minuto 30. Hundida hasta el cuello. Ingresa, Marita, yo le ayudo. Empieza. Cuando esté hundida hasta el cuello, en ese momento le lanzarán el hielo. Se mete. Ingresa, hundida hasta el cuello, Ámbar, por favor. Abajo. Va a ingresar, va a ingresar. Ingresa, se mete. Y arrancamos con el tiempo ahora. Vamos, chicos, vamos, vamos. Tiene que meter las manos, que metan las manos, nos dice producción. Bueno, está aguantándose ahí. Está aguantándose, está bien, porque está aguantando, si no se... Ahí va. Mira, ahí metió las manos. Ámbarita se recuerda cuando se metía y se daba esos cuches en el Machángara. Increíble. Ay, 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 cuando se correteaba así. En esas vertientes de la Suay. ¿Te recuerdas las épocas cuando el amor calentaba esas aguas frías? Y ahora así quedó, fría, sin hielo. Muy bien. No, no se metió con cédula, no la mojó. Ah, ok. Cuidado, daña el documento. Ah, no, hay alguien que tiene copia. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. ¿Cuánto tiempo va, producción? El tiempo sigue corriendo. ¡50! ¡Te faltan 40 nada más! ¡40 nada más! No te preocupes, Ámbar. Tú puedes. Por 10 puntos. Esta prueba es por 10 puntos. Se le está congelando el corazón. Se le está congelando, Ámbarita Mar. Ay, ay, ay. Dios mío. Está complicado. Vamos. ¡Qué frío! Cuando ya está con todo... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Lograron la prueba! ¡Los fantásticos se llevan estos 10 puntos! ¡Increíble! Ámbar Montenegro. ¿Qué pasó? ¿Ah?
¿Y usted qué es calefacción? Solo le ayuda a bajarse. Ah, solo le ayuda a bajarse, como koala. Como koala, sí. Muy bien, señores, nos preparamos. Muchas gracias, Ámbar Montenegro. Estamos listos y quiero agradecer a nuestra piscina y también a nuestro jacuzzi. Gracias a Charito Termal, los mejores con los mejores. Y ahora sí, estamos listos y preparados. Les quiero decir también, ¿quién es la mejor música? La siguiente prueba. ¿A quién le tocará? Vamos a ver. ¿A quién le tocará? No la puede soplar. Se detiene. ¿A quién será? Será Maffer Pinkay. Primera vez en esta prueba. La reina del danzal. La reina del danzal. Se viene. Y la prueba es la siguiente. Mire, como decían que estaban muy frías, como decían que estaban muy frías las vísceras anoche, hoy decidimos tenerlas al puro estilo del camal, mire, del mercado. Las hemos guindado, tenemos de todo. Tenemos hígado, patita de gallina, corazón. Y tenemos, ¿qué más tenemos? ¿Qué es esto? Es el símbolo de la masculinidad del toro. Tenemos, ¿y esto qué? Esto no es, pues. Es la vena. Oye, tremenda vena que tiene ese animal. Y esta es la lengua. Así, más de una va que... Ah, esto es corazón. Ah, muy bien. Esta es la ubre. Esta es la ubre. Muy bien. Mi querida Maffer Pinkay, usted tendrá 1:30 para sacar cada una de estas hermosas partes. ¿A usted le gusta hacer parrilladas? Se las regalo para que haga parrillada mañana oveja negra. 1:30. ¿Ah? Claro, pues, es que es fresco. Si no tuviera sangre es porque no es fresco. Esto es recién traidito. 1:30. Agarrarlo, cuidado, se quedan las carillas clavadas en los riñones. Arrancamos. 3, 2, 1. ¡Ahora! Ahí la estamos viendo a Maffer Pinkay. Dios mío santo. No quiere. Dice, no puedo. Dice, no puedo. Ay, ay, ay. La gente de Mucho Lote también que nos está viendo. Chicos, por favor. No quiere. ¿Qué pasa? El tiempo está corriendo. 17, 18, 20. ¿Qué le está diciendo? ¿Será que no la quiere hacer? ¿Quiere pedir un relevo? ¿Puede pedirlo? No, en esta prueba no puede pedir relevo. No puede pedir un relevo, señores. Peyton Rugel también que nos está viendo. Oh, no quiere hacerla. Maffer, ¿qué pasa, Maffer? Recuerda que los puntos, ¿cuántos puntos son? 5 puntos serían para los fantásticos. Ayer Natalie Carvajal lo hizo increíblemente bien. El tiempo está corriendo. 50 segundos. Yo creo que me podría ayudar una de mi equipo porque ya lo han hecho en otras pruebas y se han pedido ayuda. ¿Me dice que no? No. ¿Me dice que no? Lo que diga mi capitán. Ok. Dice que no, que no lo hacen. Ok, paramos el tiempo. Deciden detener. Estos 5 puntos son para los fantásticos en este momento. Ok. Pregunto, producción, en el caso de que los fantásticos tomen esta prueba, la juegan por 5 puntos. Si no la logran, ¿irían a los Vengadores los puntos o no? ¿Son simplemente adicionales? Son... Ok, son más 5 adicionales. ¿Ganen o pierdan? Esto sí, sí ganan. O sea, si lo pierden, no, obviamente no van para ni para ustedes ni para ellos. Así es, ¿correcto? ¿Listos? Natalie, la experta en vísceras. Natalie. Ah, no se le van a salir las carillas. Tiene buena garra. ¿Lo va a hacer? Porque Diego dice que lo quiere hacer también, pues. Yo lo hago, pues, de una. Diego, 1:30 por 5 puntos adicionales. 3, 2, 1, ¡ahora! Así arranca Diego, señores. 1-1 y agarró la más grande primero. Así fue. Vamos, pues, se le está pegando, pues. ¡Uy! Esa es la criadilla, Dios mío. Se llevó todos los hijos del toro.
Vamos, vamos. Continúa, chicos. Vamos, así lo estamos viendo. Ay, ay, ay. Gady Gómez que nos está viendo desde Mucholote. Un abrazo grande. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Los Vengadores le dicen, esto es asqueroso. No lo vas a poder resistir. Pero él lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Marta Mercedes Naye que nos está viendo. Un abrazo grande. Y la gente linda de la Perimetral, la familia Herrera que nos ve todas las noches. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Uy. Otra criadilla, obviamente. Es en pareja. Ay. Y salpicó eso. Eso salpicó. Ahí va. No, se le destrozó. Se le destrozó en la boca. 55 segundos. Y sigue pues ya agarrando. Le falta, le falta. Se le quedó toda la carne ahí, ñaño. Si no, como... ¡Muy bien! Se llevó todo, hasta con hilo. Hasta con hilo. Ya. Ya mismo le quieres hacer chupar el fierro también, pues. ¡Señores! Mira. A la distancia. Vos tenés sangre hasta en la ceja, mijo. ¡Se lo ganaron! ¡Los 5 puntos! Así se llevaron estos 5 puntos adicionales. ¡Increíble! ¡Increíble! Queremos ver cómo está. ¿A dónde se...? Se fue. Esa fue la criadilla. Yo vi que hizo así. Eso chispió. Eso chispió. Cuando la agarró, eso... Vamos a ver cómo está la tabla, señores, porque me parece que ha empezado... ¡Oh! ¡60 puntos, Vengadores! ¡60 puntos fantásticos! Así es como se están. ¡Ahí está tu Bocón! Así están. Yo te lo gané en circuito, Bocón. ¡Oh! ¡My God! Ya mismo hay que poner la canción de Batman y Robin estos dos. ¿No? Juntos, unidos los dos. Vamos, listos y preparados. Se prepara Ana Paula y también el señor Careca. Señor Careca, no puede ir tan pegado. A una distancia, por favor. 3, 2, 1. Ruleta. Ahora vamos a ver, Belenito, señores, qué se viene, qué se viene. Nos preparamos. Ay, ay, ay. Más de uno quiere comerse esas criadillas y esas cosas que hay por ahí. Vamos a ver. ¡Oh! Le toca nada más y nada menos que un delicioso licuado de criadilla. No, mentira, no, mentira. Le va a tocar venir a donde mi querida Mafer Torres Subión. ¡Spa! Vamos por acá. Muy bien. Por 5 puntos. 5 puntos se levanta la licra. ¿Ah? La parte de atrás dice que está más peluda. Muy bien. Gracias a Mafer Torres Subió. Así es. Es una por aquí y yo la de otro lado. Usted sabe cómo es. Esta parte es doble. Una Mafer, porque Mafer me está haciendo el curso también para poner mi propia microempresa. Ahora estamos Mafer Torres Subió en Spa. Lo encuentra en Plaza Triángulo. Ahí nada más. Local 104. Harto pelo. Mira, los pelos, Gimar, de aquí te los voy a regalar para que te lo metas en la boca. Muy bien. Dios mío. Está analizando. Usted habla cuando habla sola, pero cuando habla conmigo no quiere hablar. ¿Qué dice? Tiene que ponerse boca abajo. ¡Tiene que ponerse boca abajo! Boca abajo, por favor. Mafer, me lo hubiese dicho en un principio, ¿vale? Mira, se pone nerviosa Mafer. Mafer ha venido como fantástica hoy día. Mafer Torres Subión. A ver, Mafer Torres Subión. Spa. No, con más fuerza, grite. Mafer Torres Subión. Spa. Jamás no la puedo hacer gritar. Más ya no la puedo hacer gritar, le juro. Vamos, se preparan. Oh, es de chocolate. Esta es cera de chocolate. Ponga bien, dice, ponga bien. Muy bien, esta es la primera parte la que hace nuestra querida Mafer Torres. Dice que le saca... ¿Cómo? Sácame bastante pelo, pásalo a Gimar. ¡Oh! No, le voy a hacer un tigre, porque la verdad es el tigre. Dios mío. Esta me la... Ahí va. Muy bien, se prepara. ¡Oh! Ahí le están enfriando. Para que enfríe, para que enfríe. Le va a Lolel.
justicia, muy bien. Le va a doler. 3, 2, 1. Maffer, ¡oh! Quedó un poquito. Maffer quedó un poquito. Vamos a ver. Un poquito. Vamos ahí. Se aplasta, ¿no? Se toca así. Así, muy bien. Así. 3, 2, 1. ¡Oh! ¿Ah? No quiere salir. No quiere salir. No quiere salir, responde Maffer, no dice, no quiere salir. Ahí está, ahí como que agarró. ¡Ahí fue, Maffer Torres! Muy bien, y ahora es mi turno, ¿le parece? Se viene el otro, se viene el otro, pero yo les quiero decir a todos ustedes. ¿Quieres? Mira, vaya preparando la otra pierna, pero yo les quiero decir, tu camino, ya estamos de regreso. Se prepara Benit Blanco, que ha recibido la tortura de Yomaira Cedeño durante toda la pausa. Este es el momento. Listo, pero hay que sacar bien. 3, 2, 1. Ahora. ¡Eso me dolió! Ahora sí, yo me llevé hasta. ¿Cómo fue? Eso me dolió. Eso me dolió. Así son, pero ¿saben qué yo les quiero decir? Para que a usted tenga. Fueron fantásticos. La tabla va remontando. ¿Le quiere hacer entrega oficial? Imar, mira cómo caen, ve. Para ti, para el gatito. ¿Tú te crees gato? Tigre, mira, ve. No. Vaya gatito, vaya gatito. Oiga, ya depiló el piso también. Está hablando con. Muy bien, señores, nos preparamos. Vamos con el siguiente. El siguiente es. Así. Se le está pegando. No la pe. No pueden dañar el juego, por favor, chicos. Vamos, 3, 2, 1. Vamos a darle la vuelta. Qué bestia, o sea. Careca, por favor. Señor Careca, por favor. Con la panza. ¡Oh! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula! Miren lo que le toca hacer. El participante deberá sacar 10 pescados congelados con la boca, sumergiendo la cabeza. En 1 minuto 30 segundos. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, de verdad. ¿Se puede poner otro sustituto, producción? En este juego está permitido que por el hielo lo pueda jugar, pero al menos debe sacar 3 pescados. ¿Ok? Al menos. Tiene que arrancar. Empezamos. Ana Paula. Si no, no se metió. Todos los tienen. Por eso, pero al menos tienen que sacar. ¿Cuántos pescados son? 3 pescados por lo menos, nos dice producción. Está diciendo, por lo menos. Así es, por lo menos ella. Ya está, listo y preparado. Tenemos el otro recipiente. Cacho, ¿usted qué cree? Que estamos jugando a las cogidas aquí. Deje ver. La distancia, por favor, es un poquito más. Se preparan. Y después de esto, un lindo beso entre Arturo y Ana Paula. Quedaría lindo. La prueba de amor. ¿Qué estás lavando los pescados? ¿Ah? Estaba haciéndole el tacto. 3, 2, 1. ¡Corre tiempo! 1 minuto 30 segundos a esta prueba. La reina, la princesa de San Mateo. Se ahoga, se ahoga. Nadie le dijo, pruebe el agua. Ella creía que se estaba pegando un cuchi en la playa del Murcielaguito. Dios mío, ahí va, para adentro. La primera, sí, parece este el huevo de las focas. Todos sacan uno, otro, Dios mío, qué difícil prueba. Diego es un experto en esta prueba, lo hemos visto. Se vuela, sale, dice, no, pero no trague agua, no pruebe. Ella continúa probando el agua. Vamos, chicos. Puede continuar los relevos. Nos dice producción que puede continuar los relevos. Ha hecho igual sus 3 intentos. Lo ha hecho bastante bien. Tercer intento. Ahí lo está diciendo producción. Puede continuar. Se le complica. Nuestra. La reinita dice, yo no quiero leer. Mira, qué delicia. Oiga, y los hombres no hacen ni uno, ¿no? El hielo les complica. Obviamente, sí, lo dificultoso de esto no es justamente sacar los pescados con la boca. Es el hielo que les congela la cara a los chicos, el rostro, y eso es lo que dificulta. El que se está enjuagando la cara. ¿Qué pasaba? Y ahí va. Ahí va Arturo. Arturo, el pajarito menor.
No alcanza. No encuentro, es que no hay pescado, pues, o sea, no agarro. Ahí estamos viendo, el tiempo sigue corriendo. 3, 2, 1, ¡tiempo! Esta prueba no la lograron los Vengadores. Por ende, los puntos son fantásticos. Y así de fantástico, señores, así de fantástico. Es como te puedes ganar